Oops. And it looks like every outlet, alright! That represents an upper level winning section. Give both of them a hand, ladies and gentlemen, if you're in the upper level section. ¿Cuál equipo hasta ahorita has visto que ha resultado mejor? Pues... No sé mucho, pero el crew. Desde Guatemala. Y le voy a Columbus. Y ya ganamos. Go crew! Rebecca, you're so hot! Go crew! Yeah, go crew! Columbus crew. Arriba! 3-0. Se anticipaba ya la victoria. Bueno, con el gol se logra tener la ventaja, pero igual ellos son un equipo que son muy, muy peligrosos de tres cuartos de cancha para arriba y era importante que nosotros siguiéramos presionando y tratar de aguantar el partido, ¿no? Nuestros latinos vinieron hoy a ver al Crew jugar y dieron un buen espectáculo. ¿Qué les puedes decir tú a ellos? No, que sigan viniendo, que somos un equipo que somos peligrosos, que tenemos buen fútbol, que tenemos un buen talento y que queremos hacer las cosas bien, no solo por nosotros mismos, sino por esta fanaticada. Felicidades otra vez. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y un saludo a toda la fanaticada del Crew, a toda la gente latina que nos sigue. Pero eso no es todo. Estuvimos en la conferencia de prensa de David Beckham. Y Nonato tuvo la oportunidad de hacerle algunas preguntas al jugador más caro del mundo. Y esto fue lo que nos contestó. The Latin community, they love soccer. A lot of them, they were here just for you. What can you say to them? Of course, you know, me playing in Spain, you know, there's, you know, took me into that, you know, Latin community, and you know, a lot of people took notice of obviously me and also Real Madrid. So, you know, the people here tonight, I'm proud that they came to see the game. I'm proud that they came to see the Galaxy, and I hope they enjoyed themselves. For all those years, and when you were in Real Madrid, do you get any Spanish? Yeah, of course. You know, I learned quite a bit of Spanish, and you know, I was there for 4 years, so I had to. You know, every one of my teammates spoke it, so I got used to it after a while. But haven't used much since. That's great, dude. They'll love to see you. Probably. Thank you.